Para Medicina y Salud Pública, en un reportaje en vivo desde el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, en la noche en que se celebra la actividad en memoria de los caídos por el COVID-19. Se celebra simultáneamente en Estados Unidos y en Puerto Rico bajo una iniciativa del presidente electo Joe Biden, y aquí se han unido el Departamento de Salud y el Colegio de Médicos de Puerto Rico para realizar una actividad cultural y también una actividad que ha tenido un gran sentido emocional y además profesional. Aquí está con nosotros el doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, principal promotor de esta actividad aquí en la isla, celebrada simultáneamente con todas las jurisdicciones territoriales y estatales de Estados Unidos. Gracias, doctor, por recibirnos aquí. Saludos. Gracias por aceptar la invitación. Ciertamente una actividad emotiva para nosotros, que el presidente Biden, muchas veces las inauguraciones tienen que ver con el presidente, que él haya decidido empezar con un homenaje a los casi 300.000 fallecidos en Estados Unidos, 1.703 en Puerto Rico, incluyendo los compañeros médicos, enfermeras, terapistas, paramédicos, ¿verdad? ¿Cuántos médicos hay muertos? 11, de los cuales 3 son pediatras, ¿verdad? ¿Y usted es pediatra? Yo soy pediatra. La presidenta, la doctora Milagros Santo, era presidenta del capítulo de Aguadilla, el Colegio Médico, o sea, bien cercana a nosotros. El doctor Víctor de Jesús de Cagua, la doctora Edith Marrero de Bayamón, el doctor García Goico, es uno de los decanos de la medicina de familia en Puerto Rico, el doctor Raúl Rubio en medicina de emergencia, el doctor Benji Rodríguez, ciertamente... Por acumulación, el médico de todo el mundo. Así que son pérdidas bien sentidas. Sara García, una de las enfermeras, era voluntaria de nosotros. En la iniciativa, ¿del colegio? En la iniciativa del Colegio Médico, Colegio de Enfermería y todo, SICAP. Así que ciertamente es una actividad emotiva, ¿verdad? Cuando hablamos con Hermes en la convención, él nos dijo de esa canción, que ciertamente es de anillo al dedo al inmemoriam que queremos hacer. Y Hermes Croato, obviamente, es una figura, y sabemos que su papá era el argentino más puertorriqueño que conocemos. Así que ciertamente estamos muy contentos por la actividad, que es una actividad solemne, pero representa el compromiso que tenemos a seguir trabajando con esta situación junto al gobernador, al secretario de salud, a la legislatura, a todo el mundo. Queremos adelantar el proceso de vacunación, como dijo el secretario. Sale hoy la noticia de que estamos de las primeras jurisdicciones en el mundo, ¿verdad? En vacunar. Pero no es en términos absolutos, sino en términos proporcionales. Sí, o sea, sí. En proporción a nuestra población. Y yo creo que eso es muy bueno, que lo hemos dicho. Siempre hay retos. Bueno, no se había visto una vacunación de este nivel desde la erradicación de la viruela. Pero estamos trabajando en acelerarlo en Puerto Rico. Hoy empezamos la ruta encamado. La gente pensaba que cuando escribieran al email realmente no los iban a ir a vacunar. Pero empezaron a vacunarse hoy, encamado. Hoy fuimos a vacunar como 70 en el Colegio Médico. Y la alegría de los encamados que todavía hablan y sus cuidadores era grande. Bueno, obviamente allí no llevamos prensa porque son gente vulnerable, pero estaban bien contentos de que se hiciera la vacunación. También vamos a seguir con el resto de las vacunaciones en las áreas que nos asignen salud, por ejemplo de los hogares que hablaba el doctor Mellado. Ya hemos hecho 3. Tenemos los profesionales de la salud. Vacunamos policías y bomberos el pasado viernes en Popular Center. Los municipios, el Banco Popular ha sido bien generoso con prestarnos sus facilidades, ¿verdad? Para este tipo de vacunación. También seguimos haciendo pruebas, también seguimos vacunando de influenza. De hecho, este era mi salón de conferencias principal en colegio. Primero se convirtió en el centro de acopio de los terremotos y terminó. No hay conferencia en el segundo piso, y como son virtuales ahora, así que sí estamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho en conjunto con el Departamento de Salud, en conjunto con otras organizaciones, ¿verdad? Estamos trabajando en la meta de lo de abrir las escuelas que hablaba. Yo soy pediatra. La salud mental de los niños se ha afectado grandemente. Pero esa meta, alguna gente la está viendo lejos, doctor. Porque la
no por nuestra culpa, pero el suministro de vacunas está atrasado. Pero grandemente con la pandemia, mi hospital es el único hospital que admite niños en la unidad de salud mental, además de adolescentes. Cuando el hospital estaba vacío porque la gente le tenía miedo al hospital, la unidad de salud mental estaba a tope y sigue estando a tope. Y la mayoría es por este asunto. La realidad es que no solo hay que vacunar a los maestros personales, hay unas guías del CDC y la Academia Americana bien estrictas por grado, por si educación especial, por el tamaño de la escuela. En el sur no hay escuela. Tiene que haber un plan individualizado en cada escuela, con las reglas en cada escuela, porque unas son más grandes, unas son más chiquitas. Los estados que han seguido el protocolo tienen 0.13% de contagio, porque las escuelas son una burbuja. Uh-huh. Esto no es un comercio. Pero los estados que no han seguido el protocolo han tenido brotes asociados a la apertura de las escuelas. Así que no solo es importante vacunar, hay que seguir estrictamente el protocolo del CDC. ¿Cómo le preocupa la situación dentro de los penales? Ya hemos tenido dos brotes, uno en Bayamón, que se sabe el origen, pero no se sabe el origen del brote de Ponce. Pues sí, ciertamente alguien lo llevó de afuera. Usualmente las poblaciones suele pensarse que son jóvenes que no tienen condiciones, pero están confinados. Al haber un brote, ellos no tienen para dónde ir a esconderse, por eso es que pasan a ser 1A y se vacunan los que no tienen COVID, porque los que tuvieron COVID tienen que esperar 90 días para tratar de minimizar los efectos del brote. Hablaba con el secretario de Salud sobre el problema de salud mental que puede estarse traduciendo en un disparo de la violencia de género, que tiene además unas razones históricas, ¿verdad? O sea, no tenemos violencia de género porque tenemos coronavirus y porque porque tuvimos terremotos y se nos ha disparado la situación de salud mental. Hemos tenido problemas de violencia de género históricamente por unos problemas estructurales incluso, ¿verdad? De nuestra sociedad y nuestra cultura. Pero usted sí cree que se está disparando por el asunto del coronavirus. La gente está encerrada, violencia de género, maltrato de menores, maltrato envejeciente. Todas estas cosas se exacerban en estas situaciones. El gobernador prometió que iba a declarar un estado de emergencia. Yo creo que hay que hacer el estado de emergencia. Yo creo en la educación con perspectiva de género en las escuelas. La secretaria de la familia nueva es bien creyente de eso. Yo creo que eso debe empezar a hacerse y explicarlo, ¿verdad? La perspectiva de género no solo es el asunto sexual, es todo como holístico de la tolerancia. Es que alguna gente tiene miedo de que eso significa decirle a los niños que pues da lo mismo ser niño que niña y no, que no nacieron de ninguna forma. No. Que nacieron neutros. No, es tener tolerancia a la diversidad. Hay diversidad y hay que tener tolerancia a la diversidad. Lo que no se veía, lo que Trump exacerbó en Estados Unidos, no tener tolerancia a la diversidad. De eso se trata la uh-huh. educación por perspectiva, tener tolerancia a la diversidad y entender que no hay que menospreciar o discriminar a nadie por ser negro, blanco, mujer, hombre, homosexual, transgénero, asiático, musulmán, por ninguna razón hay que discriminar a nadie. De hecho, doctor, termina Trump, pero mucha gente dice que el sello de él, de esa intolerancia y de negación de la realidad y de mentira consecutiva, consecuente, se ha quedado impregnado en la sociedad estadounidense y hasta en la puertorriqueña. Usted diría, como salubrista, diría que hay el riesgo ese. Hay que trabajar, ¿verdad? Biden tiene un reto y todos los que creemos en la tolerancia y en la diversidad, yo soy miembro del Comité de Puerto Rico del Partido Demócrata y todos los que creemos en que todo el mundo tiene derecho, todo el mundo debe tener oportunidades, tenemos que trabajar duro para cambiar la percepción que dejó Trump en Estados Unidos y en el mundo. ¿Usted cree que es conseguible paridad en fondos de salud para Puerto Rico sin cambiar el estatus? Lo vamos a trabajar, no
No necesariamente. O sea, bajo la presidencia de Biden, quiero decir. Se va a trabajar igual que... Y bajo un Congreso y un Senado demócrata. Igual que estuvimos y siempre nos decía que no nos lo íbamos a lograr, y junto a la comisionada logramos primero los 200 millones, después el Bipartisan Act y ahora los 2 años de fondos. Vamos a trabajarlo. No necesariamente, a mí no me gusta el concepto de paridad. Nosotros necesitamos una fórmula que la asignación de dinero sea sostenible para correr el programa. Igual que en Estados Unidos, hay una fórmula que sea FMAP, y según tú puedes subir o bajar según tu nivel de pobreza. Nosotros queremos una fórmula así, que no haya que ir estar todos los años pidiendo dinero, que nos toque por fórmula lo que nos toca justamente. Gracias, doctor. Siempre hablo. El doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, que es uno de los protagonistas de estas actividades de esta noche, recordando a las personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19. Mi nombre es Luis Penchi, estoy desde el Colegio de Médicos y Cirujanos del país para Medicina y Salud Pública, porque la ciencia es noticia.